Bueno, Manuel, me imagino una alegría muy importante, te tocó ser capitán y empezar a construir esta remontada de Unión en un partido muy importante. Sí, contento porque se me dio el gol, pero más contento por el triunfo del equipo. Creo que hicimos unos 90 minutos muy importantes. El primer tiempo no tuvimos contundencia a la hora de marcar, ellos llegaron dos veces y metieron una. Pero bueno, nosotros en ningún momento perdimos la paciencia, que es lo que nos dice el técnico. Por suerte se abrió el gol de una pelota parada, después manejamos el partido y bueno, terminamos con una joyita del Chaco. Eso te iba a decir, manejaron muy bien el partido a través de la pelota parada, porque los tres goles surgieron de ahí. Sí, lo entrenamos demasiado, más allá de que no fue Rolo, no fue Leo Sánchez, las torres que tenemos ahí, Anselmo, pero bueno, aprovechamos al máximo todas las situaciones. Hay muchos partidos que se dieron por pelota parada en esta Copa Argentina, entonces había que estar muy concentrado. Ayer me contaba de la felicidad por estar jugando hace mucho tiempo en Unión. ¿Qué sentís cuando la gente te ovaciona, como pasó hoy después del gol? Contento, una alegría inmensa. Hoy había más de 12.000 personas acá en Paraná. Hace un esfuerzo muy grande para venir a apoyarnos. No lo podíamos defraudar. Así que todo este triunfo, este nuevo pasaje a otra fase, principalmente para el grupo que se lo merece y para toda la gente que nos viene a apoyar. La última, es la primera vez que Unión está en octavo de final. Vos me dijiste ayer, vamos partido a partido. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, sin duda. Estamos dando una importancia terrible. Paso a paso, como es comerlo.